Bien. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí en el espacio en donde narramos los cuentos del Conde de Malú. Queremos agradecer a todos ustedes su presencia y que día con día nos estén recibiendo en sus hogares para ver los cuentos del Conde de Malú. Pues hoy es un día especial. Vamos a tener un cuento muy especial que espero les guste mucho, pero voy a comenzar a mandar saludos a las personitas que se han comunicado con nosotros y que han estado viendo las transmisiones en vivo. También para algunos que nos han dejado sus comentarios o que nos han enviado un messenger, muchísimas, muchísimas gracias. El primer saludo es para Marcia. Ella el día de ayer me comentó que es la psicóloga que trabaja en la extensión cultural Frida Kahlo, de la cual ya les había hablado. En esta extensión cultural hay muchos grupos de arte, entre ellos grupos de danza folclórica, de pintura, de ajedrez, de manualidades, de dibujo. Hay muchísimas, muchísimas actividades para los pequeños. Esto se encuentra en el municipio de Temuaya. Y de verdad, si alguien tiene la oportunidad de asistir, vayan, porque las personas que ahí están son completamente profesionales. Bueno, ella me comenta, esta psicóloga, que su hija Daniela, Yosabet y su esposo ven juntos los cuentos del Conde de Malú, cosa que les agradezco muchísimo porque este espacio es también pensado para la familia. Nos comenta que su hija Daniela le gusta escribir cuentos y en ocasiones narrarlos. Me gustaría, Dani, si nos estás viendo, que por favor me enviaras tu cuento favorito y con todo gusto podríamos narrarlo para la gente. Ah, también me cuenta que Daniela tiene un sueño. Ella quiere ser maestra de doctores. Ella no se conforma solamente con ser doctora y ya. Ella quiere enseñar a los doctores y también ella quisiera inventar nuevas vacunas y nuevos medicamentos para poder curar a mucha gente. Bien, también un saludo muy grande para Adrián Zavieira, que nos pide por la salud de Elizabeth, que es la hermana de Diana Plancarte. Claro que sí, desde aquí también mandamos un afectuoso saludo y mucho ánimo para Elizabeth y para Dianita, que todavía se encuentran en el hospital. Ya verán que muy pronto, pero muy, muy, muy pronto, van a salir de ese lugar. También nos pide la señora Adrianza Vieira que le enviemos un saludo muy afectuoso para Mariana Farías, que día con día ya está siguiendo los cuentos del Conde de Malú. Bien, Marianita, pues desde aquí, tu besito en la mano de caballeros. También para el señor Tomás González, que nos está viendo, para Urbano Bartolo Esquila, que ya se está nuevamente comunicando con nosotros, muchísimas gracias. Para Luis David Sarreón, un compañero que tuve yo en la preparatoria y que ya al parecer comienza a ver la transmisión, muchísimas gracias, Sarreón, por estar aquí presente con nosotros. También un saludo muy especial para Silvia y sus pequeñas Lari y Sammy, que nos ven desde Querétaro. En ocasiones no pueden conectarse en vivo, pero ellas ven la transmisión. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bien, comencemos con el cuento del día de hoy. Y les decía que es un cuento muy especial. Y pequeños, me gustaría que me dijeran algo en los comentarios. ¿En alguna ocasión ustedes han tenido el deseo de ser adultos? Yo les apuesto que en algún momento de su pequeña vida posiblemente hayan pensado en esto. Y posiblemente los adultos también hayan pensado en volver a ser niños, ¿verdad? Bien, pues este cuento trata más o menos de eso. Y el cuento dice así. Había un niño, casualmente, llamado Domingo, así como el día de hoy. Domingo era un niño promedio como todos los demás, que asistía a la escuela y de la escuela a su casa y comenzaba a jugar con la mayoría de los otros niños, pero tenía algo extraño. Domingo no podía vivir el presente, no lo disfrutaba.
lo que estaba viviendo, quería transformarlo luego en otra cosa. Es decir, cuando él estaba en su casa, quería estar afuera jugando. Pero cuando estaba afuera jugando, estaba pensando en las próximas vacaciones. Y cuando le tocaba estar en la escuela, él soñaba con estar en otro lado. Cuando su mami lo abrazaba, él quería estar con sus amigos. Y cuando estaba con sus amigos, quería estar con su mamá. Así, a cada etapa de la que él estaba viviendo, no le encontraba mucho sentido y tampoco mucho gusto. Un día, saliendo de la escuela, decidió caminar por un campo que atravesaba día con día para llegar hasta su casa. Pero era un campo en donde había unos árboles grandes y frondosos que daban una sombra muy fresca, y que si uno tenía un poquito de suerte, podía ver de rama en rama cómo las ardillas iban brincoteando. También uno debía de tener cuidado, porque por lo mismo que estaban muy frondosos, algunas avecillas ahí hacían sus nidos. Y digo que debían de tener cuidado, porque algunas avecitas muy descuidadas dejaban de vez en cuando sus nidos abandonados, y con un poco de viento y el vaivén de las ramas, se caían los nidos y podían caerles en la cabeza. Y no es que estos hicieran mucho daño, pero tenían un poco de polvo y en ocasiones era molesto para los ojos. Bueno, nuestro amigo decidió quedarse a descansar un momento en ese árbol, en uno de tantos. ¡Ah! Este es un lugar fantástico. ¡Ay, qué diera yo por estar ahorita en la playa! ¡Ay, qué diera yo porque este sol, ay, estuviera menos caliente! ¡Y que este día ya terminara! ¡Es lunes! ¿Cómo no puede ser sábado o domingo para estar descansando en mi casa? Nada le parecía bien. Mientras él se sumía en sus pensamientos, el sueño comenzó a ganarle y se quedó completamente dormido. Al cabo de un tiempo, cuando se dio cuenta, comenzó a frotar sus ojos. ¡Ay, creo que es un poco tarde! ¡Ay! Se levantó y frente a él había una pequeña viejecita. ¡Ay, chamaco! Nada más de ver cómo roncabas, hasta me daban ganas de acomodarme al lado de ti y acurrucarme. Pero era más divertido verte, ver cómo le hacías como un carro descompuesto. ¿Quién es usted, señora? ¿Y por qué me está observando mientras duermo? ¡Ay, niño! No te molestes. Los viejos como yo disfrutamos cualquier momento de la vida, incluso ver dormir a un niño extraño. A la viejecita se le hizo algo extraño, que Domingo no se molestaba. No era enojón. Al contrario, cuando ella le dijo esto, Domingo sonrió un poco y le dio una respuesta que ella jamás se hubiera imaginado de un pequeño como él. ¡Ay, señora! Pues, al menos mi descanso sirvió para dos cosas. ¿Y cuáles dos cosas? Una, para reponerme, para descansar, y la otra, para hacerla reír. La viejecita le agradeció que no fuera un niño grosero. Cualquier otro niño en tu lugar se hubiera puesto fúrico, pero tú eres muy tranquilo. ¿Ya viste cuántos años tengo yo? Pues no, señora, es imposible adivinarlos. Yo solo sé que usted es una persona mayor. Tengo muchos años. Si te dijera que tengo más de 100 años, ¿me lo creerías? Ay, señora,
Pues sí, ya se ve bastante grandecita. Pero no sé realmente si tenga más de 100. Ay, chamaco, te voy a hacer un regalo. La viejecita sacó de entre sus ropajes un pequeño hilo de oro. Este hilo representa tu vida. Voy a hacer una pequeña madeja con él. Quiero que por favor seas muy cuidadoso, ya que después de que la madeja de tu vida se haya hecho, ay, tú sabrás cómo usarla. Aquí está. Listo. La madeja está hecha. Mira, tú la podrás llevar contigo, pero ten mucho cuidado. Te voy a decir cómo se usa. Aquí está. Tómala. Domingo tomó la madeja. Si tú tiras un poquito del hilo, una hora pasará en cuestión de segundos. Si tiras un poquito más, un día pasará en cuestión de minutos. Pero si tiras un poco más fuerte de ella, un día, una semana o incluso un mes, se puede ir rapidísimo, en cuestión de minutos o de horas. ¿Ven? Por ser un niño tan bueno, voy a dejar que hagas buen uso de ella. Domingo no podía creer el poder que tenía en sus manos. Podía transformar cualquier cosa. Y pensando en la madeja, fue a su casa. Al otro día en la escuela, decidió que la clase de matemáticas era completamente aburrida. Así que de su mochila sacó la madeja de hilo. Y sin que nadie lo notara, jaló un poquito. Y de pronto, ya estaba en su casa. Su mamá le estaba dando de comer, pero casualmente algo que él no disfrutaba: pescado y ensalada. Y entonces tomó la madeja y ¡pum!, nuevamente jaló de ella. Pero esta vez no se dio cuenta y el jalón había sido un poco más grande. Así es que de pronto él ya era un adolescente. Y al lado de él apareció una linda amiga. Hola. Hola, le contestó ella. Comenzaron a jugar y de pronto en su cabeza estaba el conocimiento de muchos años de estudio. Después de jugar con Ellie, decidió que ya era tarde y se estaba aburriendo, y comenzó a pensar en qué es lo que le estaría esperando en el futuro. Y entonces tomó la madeja y jaló un poco más. No se dio cuenta que jaló de más, porque sus fuerzas ya no eran de niño, eran de un joven fuerte. Y de pronto, él ya era un adulto. Y casualmente, se había casado con su amiga. Tenían dos hijos. Él se quedó maravillado y se dio cuenta que vivía en una casa muy bonita y que sus hijos eran muy bien educados. Sus hijos comenzaban a preguntarse: ¿y qué vamos a estudiar cuando sean grandes? Y entonces, Domingo tuvo la misma curiosidad. Y sin pensarlo, jaló la madeja. Pero todavía no había disfrutado su etapa adulta. Y de repente se vio viejo, con poco cabello en el cráneo, con una barba cana. Y su esposa, que era muy linda, ahora con el rostro completamente arrugado. Sus hijos ya no estaban con él. Pero
¿Será posible? ¿Y todo por esta madeja? En un descuido, cuando la quería observar, se dio cuenta que los movimientos de sus manos ya no eran tan firmes como antes. Y en un descuido, ¡pum!, casi termina de desenrollarla por completo. Y entonces, al voltear al espejo, se dio cuenta que estaba todavía más viejo. La esposa muy linda que tenía, desgraciadamente, ya había muerto. Y entonces él, sabiendo que no había disfrutado nada de su vida, sintió que también su fin estaba cerca. Y entonces, sin más remedio, pensó en ir a pasear a los campos donde estaban, que estaban cerca de su casa. Él comenzó a caminar con su andar cansado y vio al árbol en donde una vez se quedó dormido. Se sentó como pudo. Y mientras observaba el hilo, una persona se estaba riendo frente a él. Hola, Domingo, ¿te acuerdas de mí? Él levantó la mirada. ¿Usted otra vez? ¿Pero cómo es posible? Cuando yo la conocí, usted era muy anciana. Y ahora véame a mí. Yo ya soy muy viejo. ¿Cuántos años tiene usted entonces? La primera vez que te vi, Domingo, te dije que tenía más de 100. El día de hoy te diré lo mismo. ¡Qué rápido ha pasado el tiempo!, ¿no? Parece que fue ayer cuando eras un niño. Dime, ¿qué has hecho de tu vida? Domingo se soltó a llorar, porque parecía que la vida no la había vivido. La viejita se compadeció de él. ¿Sabes, Domingo? Yo tengo fuerzas muy extraordinarias. ¿Por qué no me dices si tienes algún deseo? Y entonces él le dijo: si usted pudiera concederme un deseo, desearía volver a tener la madeja completa para disfrutar cada etapa de mi vida. Y entonces la viejecita tomó el hilo de oro y comenzó nuevamente hacer la madeja. Muy bien, Domingo. Deseo cumplido. ¿Él? Comenzó a tener sueño nuevamente. Y se quedó dormido en el mismo árbol que cuando él era un pequeño. De pronto sintió en su hombro unas palmadas. ¡Ey! ¡Domingo! ¡Domingo! ¿Qué estás haciendo aquí? Abrir los ojos, no podía creer lo que estaba viendo. Era su mamá. Y su mamá lucía muy joven. Tocó su cuerpo, su rostro. Ya no tenía arrugas. Se levantó. Y al observarse, traía el uniforme de esa escuela. Y estaba recargado sobre su mochila. ¡Mamá! ¡Mamá, eres tú! Le di un gran abrazo, un beso. Y entonces se dio cuenta que la viejecita le había dado una nueva oportunidad. Mientras iban caminando hacia su casa, una viejecita pasó al lado de él. ¡Ay! Se le cayó su bastón. Él lo recogió y se lo dio. Cuando le volteó a ver la cara, ella le sonrió y muy tranquila le dijo: ¡muchas gracias, Domingo! ¡Muchas gracias! Él se quedó pasmado de ver a la misma viejita de sus sueños. Sonrió y a partir de ese momento comenzó a disfrutar cada instante de su vida al momento en que lo iba viviendo. Pues bien, este fue el cuento de Domingo y el Hilo de Oro.
que espero les haya gustado. Bien, a mí me encanta este cuento y de verdad que disfruto día con día el estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a realizar la actividad del día de hoy, que yo sé que les va a gustar y es muy sencilla. Ah, mis cosas. Lo que vamos a necesitar es un poco de arroz, pero que no sea cocido, por favor. Una vez hicimos esta actividad con arroz blanco con verduras y créanme que no es nada bueno que sea así crudo, en semilla. Vamos a necesitar algunos globos de colores. Si no tienen globos de colores y solamente tienen de un tono, no importa los que ustedes tengan. Un embudo, o si no, recortamos la boquilla de un envase de refresco. En lo personal, me gusta más usar esta, aunque el embudo también es muy útil. Lo que vamos a hacer es una pelotita antiestrés. Ahorita que estamos en cuarentena, yo sé que muchos necesitamos desestresarnos. Y es bastante sencillo elaborarla. Podemos utilizar arroz o podemos utilizar alguna otra semilla, como mijo, como lenteja, incluso un poquito de chía. También podemos usar harina o un poco de sal. Pero yo prefiero usar este tipo de semillas. Vamos a abrir uno de los globos, lo suficientemente grande como para colocar la boca del globo con la boquilla del envase. Vamos a comenzar a llenar con un poco de arroz. Cuando el globo ya se haya llenado, mucho cuidado, porque si lo jalamos, podemos botar el arroz hasta el techo. Vamos a poner un poco más. No importa si ahorita no se mete el globo. Les decía que a mí me gusta usar esto porque vamos a tener que soplar un poco. Y lo vamos a hacer de esta forma. Pegamos nuestra cara a la boquilla. Ojo, para hacer esto debemos de tener muy limpia esta parte de la botella. Y soplamos. Y entonces, toda la semilla se fue al cuerpo del globo. ¿Lo vieron? Muy sencillo, ¿verdad? Bien, así podemos meter un poco más de arroz. Y entonces, ya tenemos más o menos nuestra pelota de un tamaño ideal. Lo que resta es, con mucho cuidado, sacar la boquilla del globo de la boquilla de la botella. Listo. Vamos a acomodar un poco para que esta parte del globo quede completamente vacía de semillas. Jalamos un poquito. Un poquito. Y en esta parte hacemos un nudo. Pero el nudo tiene que estar muy, 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 muy firme. Hasta abajo. Ahí está. Que no quede casi nada de aire dentro del globo. Más bien, no queda nada de aire. Y este exceso, con mucho cuidado, lo retiramos con unas tijeras. Y aquí está ya, una hermosa pelota. Lo que vamos a hacer con los demás globos es abrirlos para poder meter el otro globo. Bien, hay que hacerlo con cuidado porque se dieron cuenta que aquí tuve un accidente. Pero realmente no sucede nada. Y queda una pelotita así. Aquí yo usé tres globos. Adentro está el azul, luego un amarillo y luego un rojo. Y la verdad es que mientras más globos les pongan, se puede volver más resistente. Pueden jugar
hacer torneos con sus papás o con sus hermanos. E incluso, no duele, pueden cabecear. O pueden simplemente comenzar a estrujar, precisamente para desestresarse. Y créanme, es algo que les va a ayudar de mucho. Bien, pues esta es la actividad del día de hoy, que espero les haya gustado. Y ahora sí, solamente nos queda hacer la pregunta de hoy. Pero como es domingo, vamos a ver quién va arriba en los resultados de las trivias. ¿Están listos? Bien, pues la personita que va encaminando ahorita es Arely Camacho. ¡Ay! Su hija Sophie y su hija Valeria se están poniendo las pilas en contestar muy rápido. Tenemos también a Miriam Lisbeth en segundo lugar. En tercero está Diana Escalera. Y en cuarto ahorita está Adrián Zavieira. ¡Vamos a hacerlo más rápido! Hay muchas personas que todavía están dentro, como Marroquín Aviña, como Dianes, como Cielo Castañeda, como Juan de Dios Mesa, el señor Tomás González. Pero necesitamos que vayan más rápido. Todavía pueden ganar. Quedan algunos días de cuarentena y recuerden que al que responda rápido y bien estamos dando 3 puntos, al segundo lugar 2 y al que responda en tercer lugar estamos dando 1 punto. Así es que bueno, vamos a hacer la pregunta del día de hoy. Y ya sé cuál va a ser. Hay una construcción enorme, muy grande, aquí en nuestro planeta, que incluso algunas personas han dicho que se puede observar desde la luna. ¿Cuál será? Esto puede ser un mito, pero ese mito ha trascendido fronteras. Una vez más, hay un monumento grande o una construcción muy enorme aquí en el planeta Tierra que algunos expertos dicen que se puede observar desde la luna. ¡Ay! Está interesante, ¿verdad? Pues vamos rápido, coloquen sus respuestas. Esto ha sido todo por nuestra parte, muchísimas gracias por estar aquí. Yo me despido de ustedes esperando que les haya gustado tanto el cuento como la actividad y la trivia del día de hoy. Por favor, síganos escribiendo en sus comentarios si quieren que enviemos saludos o felicitaciones a alguien en especial o que esté cumpliendo añitos. También, por favor, les queremos pedir que sigan compartiendo los videos en redes sociales y sobre todo que nos visiten en la página de YouTube, en donde tenemos ya todos los cuentos que hemos narrado, que si no me equivoco son 15 o 16, más o menos. Bien, pues muchísimas gracias, yo me despido de ustedes y recuerden que con un poquito de imaginación, felicidad y mucho amor, cualquier cosa puede suceder. Nos vemos mañana a las 4. ¡Adiós!